Mira lo que he hecho. Aquí tienes. Que aproveche. ¿No vas a comer? No, no tengo hambre. Tienes que tener hambre. Anda, come algo. Sigue enfadada luego. Ahora come. Así que no vas a comer. Vale. Entonces yo tampoco. Moriremos de hambre juntos y en silencio. Muy normal. Por mí, estupendo. Como no has comido, te he preparado un té. Barry, sabes que no me puedes retener aquí para siempre. Tendremos que volver. Debo recuperar a los niños. Los recuperaremos juntos. Pregúntame cómo vamos a hacerlo. Pregúntame si sé algo, si tengo algo planeado. Pregúntame y yo te responderé. Lo he dejado todo preparado. Sé cómo vamos a sacarlos de allí. Lo tengo todo planeado. No quiero saberlo. ¿Por qué? Porque me tienes hecha un auténtico lío. No puedo confiar en ti. ¿No entiendes que no puedo arriesgar así el futuro de los niños? Phyllis, puedes confiar en mí, te lo prometo. No prometas nada. Phyllis, escucha, conozco a una abogada estupenda. Ella se ocupará de tu divorcio. Y también nos llevará el tema de la custodia de los niños. Mientras, nosotros buscaremos una casa bonita con muchas habitaciones, ¿de acuerdo? Para que nadie deba compartir habitación. Después apuntaré a Ismet a una guardería y al resto de los niños a un colegio privado, a un buen colegio. Recibirán una buena educación y aprenderán idiomas. Podemos hacer todo eso. Pero tienes que confiar en mí. Podemos solucionarlo. Podemos empezar de cero. Llévame a casa, por favor. Phyllis, ¿por qué nos haces esto? ¿Eh? ¿Qué tienes en contra de lo nuestro? Yo estoy enamorado de ti, loco por ti. Y yo estoy enamorada de ti. Pero eso no sirve de nada. Has puesto mi vida patas arriba. Me vuelves loca, es que no lo entiendes. Phyllis. Vamos, Baris, por favor. ¡Quítate! Por favor, acabemos con esto de una vez. Dame las llaves, aparta. No puedo. ¿Dónde están? Phyllis, las tengo en el bolsillo y no te las voy a dar. ¿Eres un depravado? ¡Dámelas! Paris, dame las llaves. No puedo. ¿Es que no entiendes que tengo que volver a por mis hermanos? No puedo. ¿No puedes qué? ¿Vamos a estar aquí toda la vida? No. Solo hasta que decidas divorciarte de ese tío. No puedo, tengo que irme con los niños. Vale, pues nada. Entonces no seremos viejos aquí. Dame, quita. No. ¿Por qué no me das las llaves? Phyllis, tranquila, por favor. No, dame las llaves. Relájate, Phyllis. Deja que me vaya. Ven aquí. Suéltame. Para, para. ¡Ah! ¡Que pares! ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces? No hago nada. ¿Pero qué? Mírame. ¿Qué haces? Aunque te resistas, voy a atarte, lo sabes, ¿verdad? Así que quieta. Así, muy bien. Tú me has vuelto loco.
Hala. Ya puedes sentarte. ¿Qué es esto? Lo que ves, siéntate. Ahora sí que sí. ¿Te he dicho antes que te quiero? Sí. Pues también te odio. Me alegro. Vale. Te quiero y te odio. ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto?